Buenas noches a todos. Aquí quiero mostrar las plumillas que tengo de mi colección. Son varias. A tocar la guitarra. Esta es de 2 milímetros. Las tubi. 2 milímetros. Esta es de 1 milímetro. También es Tubi. Ah, no, esta es Jun Dunlop. Es Tubi. Alice de 1.20. Estas son de mis favoritas. Especialmente estas de... Estas porque están un poco redonditas de los bordes. Esta está más cuadrada. Golpea más. Sonidos más fuertes. Esta es más delgada. Heavy Defender, pero esta viene siendo como de 1 milímetro. De John Petrucci, 1.5. Tortex Dunlop, de 88 milímetros. Esta suena muy bien. Además, el material no se resbala tanto como esta. Las Tubi, esta trae un acabado como rasposo, igual que la Jun Petrucci, o si fuera mate, algo así. Acá tengo unas más delgadas, estas casi no las uso, estas son como para más acordes rítmicos, cosas así. 71, 46, la mediana, esta viene siendo como... Más o menos como esta, la 71. Acá tenemos de 1.5, de 1.20, igual que esta me encanta. Esta y la Dunlop XH, como si fuera 1.30. Estas yo las hice. Son de madera de 3 milímetros, todavía no las termino. Estas son de policarbonato. También yo las hice. Pero están como muy rasposas porque las calenté de más y le salieron burbujas. Acá están las manos, las yemas de los dedos donde las estuve tocando y estaba caliente el material. Esta hendidura es donde las estaba agarrando con las pinzas. Esta es de este mismo. Es madera de ébano. Más que esta está barnizada, parece negra, pero es un café muy oscuro. Esta le hice, es de 2.5 milímetros. Y es un bisel, toca muy bien esta. Esta igual es de ébano, esta es de 2 milímetros. Muy brillante el sonido con estas. Esta es de una madera, pues rara, nunca la había conocido. El que me la regaló me dijo que esta madera es corazón de tigre. Da un sonido muy, muy cálido, muy hermoso. Esta es de 1.5, esta es de 2, esta es de 3. Que tengo más. Esta Fender es igual que las que ahorita les enseñé de Tortex. El mismo material. Como opaco, no se resbala nada. Acá tengo esta de Alice, igual que las Tubi, pero esta tiene un cuenco. Esta es de 2 milímetros. Esta no se resbala y está muy manejable. Esta es de 3. Esta la puede agarrar uno muy bien. Esta me gustó, no sé qué marca sea, nunca la había visto. Blind. 9 milímetros, me gustó la forma de la punta y los colores. Acá tengo una moneda de 20 centavos aquí de México. Esta saca un sonido muy brillante, pero a la vez fuerte, contundente. Esta es Penny. Esta Con estas puede uno sacar el sonido más o menos parecido a lo que hizo Queen.
Estas las hice de un tubo de cobre. Un tubo de cobre de media pulgada. Lo corté. Lo enderecé. Y saqué la forma. Aquí le pinté para poder sacar el perfil. Esta es más gruesa. Esta es de un tubo de... sí, esta. Es de un tubo de 3 cuartos. También de cobre, es más gruesa que estas. Ahí se puede observar. Sacan un sonido fuerte, brillante. Si no las saben tocar, raspa mucho. Pero las notas se oyen muy bien. Esta es una Stubby de 1 milímetro, pero grande. Si se fijan, la marca, el relieve, permite que no se resbale. Muy buena esta púa. Solo tengo esta, pero se acaban muy, muy rápido. Esta no la usa mucho y si se fijan, tiene muchos rayones.